Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando, por favor? Vamos a ver si me pueden compartir ahí por el chat si es que me están escuchando. Bien, perfecto. Me dicen que sí me escuchan. Súper. Bien, vemos más gente entrando a nuestro episodio de hoy. Bueno, bienvenidos a Revolución MLM en vivo, tu programa sobre marketing multinivel, donde exploramos por qué el multinivel es un vehículo más eficiente para conseguir tus metas, por qué es una profesión y por qué para hacer multinivel necesitas de una buena razón. Este programa está dedicado a todos los networkers que quieren tener un negocio apalancado y estable que les dé libertad financiera y balance de vida para hacer lo que les gusta y no cambiar una trampa por otra. Y el tema de hoy, en nuestro episodio 16, es incrementando la retención en tu equipo. Como siempre, antes de empezar, te quiero pedir que me des una manito. Primero que nada, compartiendo esta transmisión con la gente de tu equipo, compartiéndola en tus grupos privados tal vez, para que tu equipo y otras personas se puedan conectar. Dándole también los likes para que Facebook considere relevante la transmisión y la pueda compartir a más personas. Saludos por aquí, John. Saludos a Pucallpa, Iván. Saludos, Janet, Liz, Marcos, César. Gracias, gracias César, gracias por tus palabras. Saludos a Madrid, Nacho. Saludos, John. Carlos, saludos a Lima, saludos a Pachuca, Carlita. Bien. Bueno, entonces, estamos ahí, ¿no? Perfecto. Vamos a hablar entonces el día de hoy sobre incrementar la retención en tu equipo. Vamos a tocar varios puntos, así que espero que tengas lápiz y papel a la mano, porque vamos a arrancar. Bueno, lo primero que te quiero comentar, saludos a Huánuco también, a Aarón. Bueno, veo más gente entrando, ¿ah? ¿Eh? Bueno, igual va a haber más gente entrando en los próximos minutos. Bien, todos queremos un equipo que se quede. Todos queremos gente que entre al equipo y no se vaya. Sin embargo, sabemos que hay gente que se va a ir. Esto es inevitable. Yo lo que te quiero compartir hoy son algunos tips que pueden mejorar o incrementar la retención en tu equipo, pero sabiendo que nunca va a haber una retención perfecta. Te puedo sí decir que gracias a este tipo de tips o de, no sé si tips, pero de acciones, la retención en mi equipo es bastante buena. Siempre hay gente que se va a ir, pero en las estadísticas que yo manejo semana a semana de mis equipos, digamos que tenemos una muy buena retención. Y lo primero, mis amigos, es la fidelidad al producto. La fidelidad al producto. Es decir, que la gente que entre a tu equipo de verdad conecte con la marca, de verdad conecte con el producto. Ya lo he dicho en episodios anteriores, ¿qué tiene que ver que una persona decida no hacer más el negocio con nunca más hacer un pedido de producto? Y es algo que se ve todo el tiempo en redes de mercadeo y la verdad es penoso. Es penoso ver que una persona entra a una red, dice que la empresa es lo máximo y de repente cuando ya no quiere hacer el negocio, ni siquiera se dé a otra red. Simplemente ya no quiere hacer el negocio, no vuelve a pedir nada más. Entonces tú dices, oye, entonces, ¿por qué estaba en una empresa de un producto que en el fondo no usaría? Si apenas deja de estar activo en el negocio, automáticamente deja de consumir el producto. Entonces yo creo que lo primero es eso, ¿no? La fidelidad del producto, que la gente de verdad tenga una cultura de producto saludable, que la gente de verdad esté conectada con el producto de forma sincera. El producto no lo puedes ver como una membresía
para cobrar, como una cuota para capacitarte, como una obligación o, no sé, membresía de club para cobrar de un sistema de compensación. Porque ahí es cuando comienzan las activaciones mínimas. Activaciones en el mínimo para cobrar. Activaciones en el mínimo para no perder el puntaje. Activaciones en el mínimo para calificar a espacios especiales de mentoría. Y en el fondo lo que todo eso muestra es que la persona no ha conectado con el producto. O que tal vez en su equipo o en la empresa, no lo sé, la filosofía o ideología que se promueve no se basa en un producto que tenga una utilidad real. Entonces yo creo que esto felizmente está cambiando, porque el multinivel en un principio obviamente tenía una base muy fuerte en el producto, con el tiempo se fue mucho hacia el lado del desarrollo personal y del liderazgo y del sistema educativo y todo eso. Pero yo creo lo siguiente, y bueno, no sé si se va a ver bien, porque creo que hay un reflejo de la luz. Bueno, no sé, vamos a ver. Yo creo que esencialmente todos tenemos que ser consumidores enamorados del producto. Es decir, la mayoría de gente tiene que ser consumidora enamorada del producto. Otro grupo de gente va a referir. Y otro grupo de gente van a ser los networkers, digamos, ¿no? Entonces yo creo que la proporción es 70%, 25% y 5%. El problema cuando una compañía, y eso deviene justamente en baja retención de equipo, el problema cuando una compañía no parte de un producto real que se consuma porque se disfruta, es que te dicen que el producto no importa, nunca se menciona la palabra cliente y todo se basa en esto, en reclutar líderes. Entonces acá comienza todo el tema del famoso sistema educativo, que es, yo tengo que formar a toda la gente para que sean unos conquistadores globales. Yo tengo que formar a toda la gente para que sean los próximos abanderados del emprendimiento internacional. Cuando esto es el menos de gente, es la minoría de gente, la mayoría de gente tiene que estar aquí, entre gente que consume y que refiere. No estoy diciendo con eso que la red es solamente ser muy bueno vendiendo, pero justamente cuando una red le hace demasiado énfasis a esto, es porque en el fondo esto no se sostiene mucho. No tiene tanto consumidor ni tiene tanto referidor. Y ahí comienza, entre comillas, el problema. Cuando las redes de mercadeo se volvieron lo inverso. Las redes de mercadeo con los años, por esta forma de ver las cosas, se volvieron esta como pirámide inversa. ¿No es cierto? Donde, digamos, la base querían que fueran los networkers. Algunos que refieran, ya pues no, algunos más que consuman. Entonces, el discurso que se le empezó a vender a la gente es, te vas a hacer millonario, vas a tener una casa increíble, vas a tener un auto increíble, vas a ganar mucho haciendo poco. Porque se quería que todo el mundo fuera esto, cuando es la minoría. Entonces, la gente que esencialmente quería consumir y que esencialmente quería referir, rápidamente se terminaba rajando del negocio porque no conectaba con eso. Y eso es lo que felizmente está cambiando. Entonces, necesitamos dejar de promover a la gente ingresos de 6 cifras, porque la verdad solo el 5% de gente que hace negocio bien va a tener un resultado como ese. La mayoría va a generar un ingreso adicional, otros van a estar muy contentos con el producto y otros van a ser financieramente libres. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bien importante. Esto es bien importante, porque, claro, cuando mi producto no es tan importante, no es tan bueno, yo me enfoco full sistema educativo porque quiero retener la mayor cantidad de líderes posible. Porque, claro, porque en el fondo el producto no les importa. Entonces, eso es lo primero que quiero dejarte súper claro para que la retención en tu equipo mejore, porque si no partimos de un producto que tú usarías de verdad, aún si no estuvieras en la red, ¿para qué estás en esa red? Ahora, eso tiene que ver con la compañía que eliges, ¿no? Lo otro, el segundo punto es integración de tu equipo. ¿Cómo estás en esa parte? Por ejemplo, se juntan a comer, se juntan en la casa de alguien, comparten, se ríen, hacen otras cosas, hacen deporte juntos, por ejemplo. Celebran cosas, cumpleaños, nacimientos, o sea, ¿cómo se manejan en ese día a día como equipo, más allá del contexto del negocio? Y es que necesitamos entender que no todos se van a quedar por lo mismo. Hay gente que se va a quedar porque le encanta el producto.
Hay gente que se va a quedar porque además del producto le encanta el desarrollo personal. Pero fíjate que he dicho porque además es importante que si no te gusta el producto, no, o mejor dicho, que elijas una red con un producto que te guste de verdad. Pero hay que respetar y saber que si tengo gente que entró por un ingreso adicional y yo todo el tiempo les estoy diciendo que tienen que ser líderes de talla internacional, que tienen que crear imperios internacionales, que tienen que leer todo el tiempo un libro, que tienen que estar en excelencia absoluta, esa persona se va a asustar porque en el fondo no está buscando crear una carrera corporativa internacional en la red de mercadeo. Esa persona lo que está buscando es un ingreso extra. ¿De acuerdo? Esa persona lo que está buscando es un ingreso extra. Lo mismo pasa con una persona que quiere libertad financiera. Una persona que quiere libertad financiera lo que está buscando es generar residualmente lo suficiente para hacer lo que le gusta. Entonces, si tú le empiezas a decir que tiene que seguir creciendo y que ahora tiene que ir para acá, para allá, y siempre tiene que estar en modo máquina constructora, la persona va a decir, pero ¿para esto entré? O sea, ¿entré para generar una regalía y que me digan que tengo que seguir al mismo ritmo de siempre? Entonces, ese discurso hacia la masa, hacia el que quiere el ingreso extra y hacia el que quiere libertad financiera, es lo que ha hecho, en mi opinión, que mucha gente se raje. En las redes de mercadeo en general. El discurso de construir el imperio, el discurso de ser el líder internacional, el discurso de ir por los millones, es para la gente que quiere realmente hacer una carrera corporativa dentro del negocio. Y tú puedes decirme, oye, pero si le dices eso a la gente, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que todo ese cúmulo de gente que quería un ingreso extra o libertad financiera y que se rajó porque sentían que estaban obligados a liderar internacionalmente, no se hubieran ido, se hubieran quedado o se quedarían en todo caso. Y por defecto, si se quedan, el rango de la gente que quiere ser líder internacional va a crecer. En cambio, si a la masa le das el discurso del 5%, se van a ir. Y tú vas a seguir igual viendo cómo haces para crecer como líder internacional. ¿Me dejo entender? Entonces tenemos que hablarle a la gente en su idioma. Bien, ¿preguntas sobre esto? ¿Alguna pregunta, amigos? Hey, Susana, ¿cómo estás? Sandrita, un beso grande. Beso para las dos. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Hola, Barcelona. Bien, bueno, si es que no hay ninguna pregunta, de todas maneras hay que inculcar en la lectura. Sí, o sea, no me malinterpreten, no estoy diciendo que el desarrollo personal no sea importante. Estoy diciendo que para una persona que quiere un ingreso adicional o quiere libertad financiera, pero no construir un imperio internacional, o sea, a una persona así no la puedes bombardear con que tiene que estar ligado todo el tiempo al contexto de la red como si fuera el próximo embajador de la marca a nivel mundial. O decirle que él tiene siempre que pensar en grande y ir siempre por un siguiente nivel eternamente y un rango más grande cada vez y más grande cada vez y más grande cada vez, porque esa persona va a decir, es que yo no entré para eso. O sea, yo lo que quiero es tener tiempo para hacer lo que me gusta. ¿De acuerdo? Si es un tema, obviamente va, o sea, a lo que voy a decir es lo siguiente, para mí todo está ligado. Cuando a la persona el producto en el fondo no le gusta, ahí comienza el problema con el rechazo. ¿Se acuerdan cómo en episodios anteriores he mencionado el ejemplo hasta el cansancio de la película Coco? Y digo, si te gustó Coco y la recomendarías, y un amigo tuyo te dice que no le gustó, tú no te sentirías mal. ¿Por qué? Porque la película a ti sí te gustó. Entonces, algo tan orgánico que es recomendar una cosa que te gusta, ¿por qué en una red de mercadeo se vuelve tan complicado para mucha gente? Porque en el fondo son personas a las que el producto no les termina de gustar, pero creen que trabajando en liderazgo de repente sí les va a gustar y van a poder afrontar el rechazo sobre un producto o servicio que en el fondo no les importa. Pero si partimos de lo orgánico que es, elijo una red con un producto o servicio que de verdad me gusta, no necesito necesariamente estar pensando en que voy a crear una cosa enorme a nivel global.
me va a ser tan espontáneo recomendar el producto que lo voy a pasar bien. Y obviamente además voy a trabajar en mi liderazgo. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de trabajar en el liderazgo, estamos hablando de saber trabajar en el día a día con gente que tiene también una personalidad fuerte y saber afrontar conflictos. No tiene que ver con que el producto te guste. Es decir, tú no lees a John Maxwell para convencerte que el producto de tu empresa te gusta. Tú lees a John Maxwell para saber qué hacer el día de mañana en una mesa de desarrollo con otros líderes, y hay que tomar decisiones de equipo importantes sobre dónde se va a hacer un evento de equipo, qué hacer con tal persona que a lo mejor se fue, o qué, cómo ayudar a tal ciudad que de repente bajó la producción. ¿De acuerdo? Pero no vas a leer a John Maxwell, digamos, para convencerte que el producto siquiera te gusta. ¿Sí? Gracias por los iconos ahí, amigos. Fantástico. Sí, sí, porque además uno escucha historias. A veces uno ve líderes ya grandes, con resultados súper importantes, que... Y me incluyo, o sea, digamos, o sea, todos hemos pasado por ese periodo, ¿no? O sea, decir, no, es que tienes que entrar con todo a hacerle en grande, olvídate del ingreso adicional, olvídate de eso extra, ¿no? Tienes que entrar con todo a hacer las cosas en grande. Y muchas veces ese mismo líder, cuando cuenta su historia, dice, yo entré por un ingreso extra y en el camino me di cuenta de lo demás. ¿Sí? Entonces, es curioso eso. Porque la misma gente que después termina creciendo dice, yo entré porque quería un poquito más. Yo entré porque quería un extra y en el camino me di cuenta, pero yo me di cuenta. Nadie me dijo que para entrar tenía que verlo siempre así. Oye, hay alguna gente triste acá, ¿no? Veo unos iconos de gente llorando. No sé si les estoy pinchando el globo sobre cómo trabajan en su compañía. Y alguna gente también con cara molesta, tal vez por ahí tienen un producto o servicio no muy útil. Y se sienten como Papá Noel enterándose de que... Perdón, como niño de 6 años enterándose de que Papá Noel no existe. Bien, porque no existe, ¿eh? Perdón si a alguien le quemé el globo, le pinché el globo ahorita. Pero bueno, claro, si por ahí hay alguien conectado a alguna red de producto o servicio fantasma o de promoción hiper intergaláctica del lifestyle, obviamente no le va a encantar esta forma de ver las cosas. Dicen por acá. Ahora, les pregunto a cada uno qué es lo que quiere lograr. Es que te vas a dar cuenta. O sea, tú lo vas a saber. O sea, va a ser evidente. Te va a decir, quiero un ingreso extra. O sea, por ejemplo, si una persona ama su trabajo, pero quiere llegar más tranquila a fin de mes, lo que te va a decir es, quiero un ingreso extra. Si una persona, en cambio, no disfruta su trabajo, tiene una pasión en la vida que no puede desarrollarla porque le falta tiempo, te va a decir, yo quiero libertad financiera. Y si hay una persona que siempre ha soñado con un significado grande, que a lo mejor siempre soñó con ser capacitador internacional, o descubre eso en el camino, te dirá, quiero ser uno de los rangos más importantes para pararme en todas las tarimas del mundo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo dicen? Una pregunta. Si tú no pruebas, ¿cómo sabes que no puedes? El mundo está ligado. No entiendo la pregunta. Si me la puedes replantear, por favor, Timoteo. Dicen, dentro del negocio de mercadeo en redes nos afrontamos a tres tipos de submercados. Los consumidores, los networkers y los que desean ingresos. Sí, de acuerdo, pero yo me refiero ahorita a la gente que está, digamos, dentro de la red con intención de hacer la red. Dentro de los que están en la red para hacer la red, están los que quieren un ingreso extra, los que quieren libertad financiera y los que quieren ser millonarios. Y en los tres casos, la primera pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué quieres un ingreso extra? ¿Para qué quieres libertad financiera? ¿Y para qué quieres ser millonario? Porque lo que te va a mantener en la ruta no es el objeto, sino el propósito. Bien, seguimos entonces. Bien, entonces, si vamos a hablar de entender que no todo el mundo se queda por lo mismo, hay que saber cuáles son las metas de la gente de nuestro equipo y descomponer esas metas en pequeñas metas alcanzables y celebrar juntos esos logros. Hablamos en episodios anteriores sobre
definir tu propio modelo de éxito, ¿no es cierto? Sobre encontrar pequeñas victorias que para ti sean significativas, que para ti sean importantes, e ir por esa pequeña victoria, celebrarla. Eso va a reforzar tu ánimo, te va a conectar con tu negocio, pero como un medio para conseguir un propósito y te va a provocar hacerlo con más entusiasmo. Entonces, descomponer esas metas y celebrar con la gente de tu equipo. ¿Ok? Celebrar con la gente de tu equipo. Es decir, si una persona hace este negocio porque quiere tener tiempo para su familia, pero en todo el proceso yo le digo que tiene que cancelar almuerzos con la familia o celebraciones con la familia, porque tiene que estar siempre en todos los eventos y porque de esa manera está construyendo un futuro, porque dentro de 2 a 4 años va a poder estar con su familia. Lo que estoy haciendo es, a ver, ¿cómo lo pongo? Crearle un camino bastante doloroso a esa persona, donde es muy probable que la familia incluso se ponga en contra de lo que hace, porque no es que tenga que elegir una cosa u otra. Puede haber eventos en los que esté, sí, obviamente, pero también hay momentos en que es importante estar con la familia. Entonces, si yo siempre le digo a esa persona que se tiene que mantener en el camino, ojo, estamos hablando de retención, y no me dejarás mentir de que muchas veces cosas que te ha dicho gente de tu equipo que se va, tienen que ver con esto. Si tú le dices, no, es que dile a tu familia que tienen que entender que no te van a ver ahora, porque en 2 años sí. Pero ¿por qué no puedo, no sé, irme el domingo a almorzar con ellos con parte de lo que gané en mi negocio en la semana? Y celebrar eso. Ayuda a tu gente a poner metas así, que se puedan cumplir rápido, porque si esa persona come con su familia y su familia sabe que pagó la comida con el negocio, su familia va a querer que haga más ese negocio. Y a largo plazo, además, en 2 a 4 años, tendrá el resultado que quería tener. Pero no es que sacrifico el hoy siempre porque algún día va a ocurrir algo súper chévere. No es blanco o negro, hay un camino al medio. No es, me dedico todo el tiempo a vivir el presente y no siembro nada futuro, de tal manera que cada vez que mi familia me pide algo, nunca voy a un evento. No estoy diciendo eso. Pero tampoco se trata de decir, cancelo siempre todo lo que para mí es importante, porque siempre tengo que estar metido en alguna actividad de mi negocio. Tiene que haber un punto medio que tú elijas. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de victorias, de oye, vamos por ese primer rango, vamos por esos 2 primeros afiliados, vamos a ayudarte a que firmes a esas 2 personas y con el bono de afiliación de esas 2 personas, saca a comer a tu familia y diles que imagínate, si esto ya está pasando ahorita con pequeños detalles, ¿qué va a pasar más adelante a largo plazo? Bien, y esto también implica, obviamente, como parte de la retención de equipo, no solamente el escuchar a tu gente, sino también, obviamente, que al asistir a los eventos se sienten juntos, que la pasen bien, que hay una cultura de crecimiento y de avance en todo sentido, que en tu equipo se vuelva una costumbre crecer porque disfrutan, ¿ok? Porque lo pasan bien, porque gozan esto. Tu negocio no debe ser un trabajo, debe ser un placer. Lo cual no quiere decir que te relajes, sino que debe significar que lo haces porque te gusta de verdad. Ahora, hay momentos en los cuales no vas a tener ganas de hacer mucho, porque van a haber retos. Ahí entra justamente tu talla y tu trabajo en desarrollo personal. Por eso digo, no se trata de no trabajar nada de desarrollo personal. Tienes evidentemente que trabajarlo, sobre todo si apuntas a crear equipos muy grandes. Pero todo tiene que partir del hecho básico de que estés en una compañía con un producto que de verdad te provoque usar. Eso no lo vas a cambiar porque trabajes mucho desarrollo personal. Es decir, si a mí no me gusta el fútbol americano y yo me meto en una red que promueve el fútbol americano, tal vez me termine gustando. Pero si mi pasión es el fútbol, el fútbol de verdad, digamos, el que sí se juega con los pies, ¿por qué no estoy en una red de fútbol? O sea, no me voy a enamorar más del fútbol americano que de mi pasión, que es el fútbol, por leer mucho sobre desarrollo personal. No, porque no es lo mío, pues. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el día que yo ya no quiera hacer esa red de fútbol americano, automáticamente nunca más voy a pagar una entrada para ver un partido de fútbol americano, porque en el fondo no me gustaba. Ese es mi punto. Cuando te gusta algo, no te afecta tanto cuando alguien no lo quiere hacer, porque a ti te gusta. ¿Ok? Bien.
Y finalmente, amigos, va a marcar una gran diferencia, aparte de la cultura de avance, de ir mostrando esos pequeños logros, el valor agregado que tú le des, la salsa y sabor personal que tú le des a tu equipo. Y te lo voy a poner de esta manera. El mejor ejemplo que le puedes dar a tu equipo es cumplir tú tus sueños. El mejor ejemplo que le puedes dar a tu equipo es cumplir tú tus sueños. Y eso es un gran valor agregado para ellos. Y ese valor agregado también son esos espacios de confraternidad, esos talleres a los que pueden ir juntos, esas idas al cine en las que la pasan bien como equipo, en que se divierten, en que gozan, etcétera, etcétera. Bien, me gustaría dejar este par de minutos finales para ver si hay una pregunta. Así que les doy unos segundos ahí para que puedan escribir. Bien, saludos, Roxana, John, gracias por tus palabras. Jacqueline, saludos a Argentina. Bien, por aquí me preguntan, ¿te aguantaste actuar cuando hacías redes? Sí, no, porque yo igual le he actuado mientras hacía redes, pero trataba de encontrar un equilibrio. O sea, lo que hacía y lo que hago en realidad hasta el día de hoy es... cuando me toca ensayar, yo pido que no me programen ensayos los días que tengo evento. O sea, yo le aviso al director y a la producción, les digo, mira, yo no sé, martes en la noche tengo eventos, por favor esos días yo no puedo ensayar. Pero claro, cuando ya me toca temporada de teatro y las funciones tal vez caen en día de evento, yo soy actor. No voy a los eventos, obviamente, estoy en temporada de teatro y entré para eso. Entonces, no hay que confundir el objeto con el propósito. ¿Cuánta importancia le das al menudeo? Si lo dices hacia el punto de la retención, o sea, tiene que haber movimiento de producto, eso sin duda. Si no hay cuánta la red, es que es lo mismo en el sentido de que todo es producto que se mueve. Si el único producto que se mueve en tu red es por reclutamiento y ese producto no sale a ningún cliente final, ojo que puedes estar en una pirámide, por más que tenga producto. Y la legislación cada vez va a ser más estricta con eso. Tiene que haber gente que sea muy buena vendiendo en tu equipo. Hay gente en mi equipo que es 20.000 veces mejor que yo vendiendo producto. Y son unos capos. Y me encanta aprender de ellos. Yo tengo mis clientes, pero reconozco que hay gente que es mucho mejor que yo en eso. Entonces, sí, tiene que haber... O sea, el menudeo le sirve a la gente, obviamente, que necesita un poquito ese efectivo en el día a día. Y está muy bien. Está muy bien porque depende de lo que cada persona necesita. ¿Cuál sería el primer logro que... ¿Le qué? Que le planteas a tu nuevo socio, en realidad depende de él, porque el logro tiene que ser significativo para él. ¿Qué es lo que él quiere? O sea, ¿cuál es su necesidad en este negocio? ¿Qué lo mueve? ¿La certeza, la variedad, el significado, la conexión, la contribución, el crecimiento? Y según eso se define una meta. Algo realizable, corto plazo, para ir desarrollando un hábito, una conducta, hasta que en el tiempo esa persona termina creando ya ese hábito sólido y termina llegando además al objetivo a largo plazo que quería llegar. Gracias por esas preguntas. Bien, bueno, por acá me dicen que sí están compartiendo más con sus equipos. Bien, 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 bien. Bueno, me encantan las preguntas que han hecho. Que las preguntas tengan que ver con el tema, porfa.
¿Cómo haces cuando tienes claro tu propósito y vas trabajando por ello, pero en camino se presenta una urgencia? ¿Cómo haces para que eso no te distraiga? O sea, siempre va a haber algo así, ¿no? Yo lo pongo de otra manera. ¿Qué pasaría si tú tuvieras un negocio tradicional y tienes una urgencia? ¿Qué harías? Es igual, ¿qué pasaría si estás en tu empleo y tienes una urgencia? ¿Qué harías? O sea, definamos urgencia. ¿Qué es urgencia? ¿Cuándo no habría una urgencia? Creo que todo es una cuestión de contextos, ¿sí? Y todo es una cuestión de cuál es ese objetivo que me he planteado a corto plazo. Cada situación tiene que evaluarse en su medida, ¿no? Pero, o sea, sí, pues hay veces en que te vas a distraer, seguramente, pero lo que va a hacer que te enfoques en realidad no es tanto la fuerza de voluntad, es la importancia del objetivo. Es si el objetivo que estás buscando realmente es importante para ti y lo ves muy cerca. Si el premio para ti es importante y te estás premiando justamente con esos pequeños refuerzos cortos que hagan que no tengas que ver tantas veces la figura grande, sino digas, ok, ahorita voy por esto. Es como no sé si han escuchado que parte del código, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos es hoy no voy a tomar, hoy, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si lo aplicamos a lo mismo? Hoy voy a hacer mi negocio, no sé si mañana, hoy, porque hoy tengo este objetivo que lo puedo conseguir esta semana. Entonces, preocúpate del hoy. Bueno, por acá preguntaban si una persona ingresa a nuestro equipo y no trabaja, deberíamos de cerrarlo. ¿Qué es no trabaja? No trabaja es no presenta, no refiere producto, ni siquiera lo toma. Si ni siquiera lo toma, probablemente es porque en el fondo no le gusta. Entonces yo trataría de orientarlo y preguntarle, oye, ¿qué te movió a entrar? ¿Qué te movió a afiliarte si en el fondo tal vez el producto no te llama tanto la atención? O sea, Anthony Robbins dice una cosa que es totalmente cierta, que es totalmente cierta. Uno no es flojo, solo tiene motivos poco poderosos. Y si una persona no se mueve, es porque no ha encontrado un motivo muy poderoso a corto plazo. Tal vez tenga un motivo poderoso a largo plazo, pero lo ve muy lejano y le parece muy incierto. No quiere decir que no sea importante ese motivo para esa persona, pero en su cabeza es muy lejano y muy incierto. Pero a corto plazo, ¿con qué está trabajando esa persona que sea importante para ella? Y tal vez ahí está el tema. Yo estoy comenzando a desarrollar el negocio y estos apuntes tuyos son de gran importancia para mí. Cuando tu upline no tiene un comportamiento de compartir fuera de los eventos o reuniones de trabajo, no tiene coherencia. Bueno, mira, hazlo tú. Júntate tú con la gente a crear ese ambiente. Y ya está. Y te lo van a agradecer. El seguimiento post afiliación tiene tips clave. Es que el seguimiento post afiliación es el plan de acción, ¿no? Y es sentarte con esa persona y llenar agenda y que empiece a invitar y que empiece a sacar sus primeras citas y que empiece a hacer sus primeras presentaciones. O sea, eso es. O sea, lo primero que te diría es que no pase más de 48 horas para que hagas ese plan de acción con tu nuevo socio. Bueno, amigos, ahí estamos por hoy. Espero de corazón que esta información les haya podido servir. Y si este entrenamiento te gustó, lo que viene te va a encantar. ¿Quieres entrenarte en un mastermind privado conmigo en vivo todos los meses desde la comodidad de tu casa para ayudarte a crecer en tu negocio? Academia MLM es el mega centro de entrenamiento donde te enseñaré personalmente el paso a paso de lo que debes ser, hacer y tener desde el día uno en tu negocio para vivir de él a través de un entrenamiento en vivo conmigo al mes, donde tú pones el tema y preguntas todo lo que quieras, y a través de una currícula de módulos semanales sobre, fíjate, mentalidad, liderazgo, abundancia, manejo de finanzas,
gestión del tiempo, habilidades, arranque explosivo, entre otros. ¿Quieres vivir 100% de tu negocio multinivel? Ingresa a academiamlm.com. Les mando un abrazo muy grande a todos, amigos. Que tengan muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana en nuestro siguiente episodio. ¡Chao!